Hello, good evening. Hi, good evening. How are you? Are you doing good? I hope that you're okay. Right, I just have a 7 right now. Thank you for being on time. It's 8 o'clock. Time to start the class, and I'm happy to see you here, as always, on time. Están poquitos, usualmente hay más a tiempo, pero bueno, qué bien que ustedes están siempre cumpliendo con su horario, y pues vamos a comenzar compartiendo pantalla para finalizar lo que nos quedó pendiente de la sección 1. Despuésito, casi que a las 2 les compartí el PowerPoint. Estamos viendo acá. Yes, ayer nos quedó pendiente este ejercicio. Está en la página 18 de su material. ¿Qué vamos a hacer acá? This is like a review. Vamos a hacer como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora con el verb be. Y vamos a ver cuál es el error. That's mistake. Look for the mistake in each sentence, circle it, and write it the correct sentence. Okay, so tenemos que encontrar el error, encerrarlo en un círculo y escribir la oración correctamente. Si tienen impreso el material, pueden hacer eso, encerrar en un círculo el error. Y luego proceder a escribir la oración como sería correctamente. Así que le voy a dar tiempito para que hagan estas 5 ejercicios que están acá. Y en eso tal vez se unen más a la clase. Si es que vamos a estar trabajando en eso, lo pueden hacer en su cuaderno, no hay problema. La idea es nada más encontrar el error y escribir la oración correctamente. Vamos a dar tiempo.
Is that finished? Yo sí, teacher. Okay. Let's go ahead and write the number one. You can write it on the chat, please. What is the correct one in the number one? We are. We are. We are marketing managers. Excellent. Very good. We are marketing manager. Thank you so much, Dennis and Cesar, for writing it in the chat. And let's write the number two. She isn't Margarita Marroquin. She isn't Margarita Marroquin. Very well done. Excellent. That is correct. Excellent. She isn't Margarita Marroquin. Correct. Very good. So let's move to the number three. Natalie and Sarah are the new supervisors. Excellent. That is correct. Thank you so much, Cesar, Dennis, for writing in the chat. And it's correct. Yes. Let's see, the next one is the number four. My boss is Jorge Sandoval. My boss is Jorge Sandoval. Excellent, that is correct. Yes, Jocelyn, thank you so much. Cesar and Dennis is correct, thank you so much. Let's see the number five. Their secretary is Laura Miranda. Okay, their secretary isn't Laura Miranda. Excellent job, thank you so much, Cesar. Cesar, Manfredi, Dennis, yes, Jocelyn, thank you to all of you who participated in the chat as well. Thank you. Now, the number four. En el número cuatro tienen que escribir preguntas, las yes, no questions. ¿Se acuerdan cómo van las yes, no questions? Are. Después del verbo to be, ahorita ya tienen ahí el verbo to be. Luego tienen que completar, pero I know can be a kind of difficult. Yes, puede ser un poco difícil. Así que bueno, vamos a dejar este así como en pausa y luego vamos a regresar ahí para completar ese ejercicio, porque es importante que aprendan ustedes a escribir sus propias preguntas y respuestas. Aquí tenemos una serie de preguntas ya hechas para nosotros, para que nos sirvan de ejemplos para el ejercicio anterior, podría ser. Tenemos del tipo yes, no questions, ¿se acuerdan, verdad? Que esas son las que podemos decir yes or no. Pero las WH questions, las que empiezan, por ejemplo, con esta, con where. What, who, esas no las podemos contestar con yes or no. Vamos a empezar por esta que dice where. ¿Sabemos qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde o de dónde? En este caso, ¿de dónde eres? Where are you from? Este tipo de preguntas lo contestamos utilizando el verb be. Where are you from? ¿Cómo contestaríamos esa? I am from. Pueden mencionar el municipio, el departamento, el país de donde son. I am from plus, ya les comento, ¿verdad? Municipio, departamento o país.
Are you always on time for this class? Hmm. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Uh-huh. Yes, I am. Y si no, be honest. You say, no, I am not. No, I am. But I will try. You can do your best and try. And let's see. Y así, what is your favorite TV show? My favorite TV show is... Y así, tratar de ir contestando estas preguntas y luego vamos a hacer preguntar y responder. Pero ahorita les voy a dar chance de que las contesten de acuerdo a su propia información. Y si hay alguna pregunta... me la hacen saber con respecto al vocabulario. Vamos a practicar la pronunciación de ellas. Se las voy a decir una vez y ustedes pueden repetir en casa. Lo vamos a hacer con los micrófonos apagados para evitar el desorden que nos genera las diferentes velocidades de internet o estabilidad de la señal. Ok. La primera, vamos a repetir, where are you from? Where are you from? Number two, are you always on time for this class? Are you always on time for this class? Number three, what is your favorite TV show? What is your favorite TV show? Number four, are you a famous person? Are you a famous person? Number five, are you tired now? Are you tired now? Number six, who is your favorite movie star? Who is your favorite movie star? Number seven, what is your favorite time of day? What is your favorite time of day? Number eight, are you happy when you do homework? Are you happy when you do homework? Number nine, is summer your favorite season? Is summer your favorite season? Ok, ahora pueden hacer preguntas si tienen en respecto al vocabulario, alguna palabra en especial. ¿Lo podemos repetir nuevamente? Claro. ¿Sí? ¿El vocabulario está claro? ¿No hay palabras nuevas que quieran que definamos? La pregunta 5, teacher. Tired. Tired es cansado o cansada. Tired. Thank you. You're welcome. Any other? ¿Algo otra de estas? ¿Solo en las 5? ¿Tired? Ok. Bueno, vamos a practicar una vez más pronunciación. En la pregunta 8 dice Roxana. Are you happy when do you homework? No, I fear. ¿Estás feliz cuando haces tu tarea? Esa sería la 8, Roxana. ¿Algo otra pregunta? Bien,
Entonces vamos a practicar pronunciación una vez más. Vamos a ver. Where are you from? Where are you from? Are you always on time for this class? Are you always on time for this class? What is your favorite TV show? What is your favorite TV show? Are you a famous person? Are you a famous person? Are you tired now? Are you tired now? Who is your favorite movie star? Who is your favorite movie star? What is your favorite time of day? What is your favorite time of day? Are you happy when you do homework? Are you happy when you do homework? Is summer your favorite season? Is summer your favorite season? Okay, los dejo trabajar y pensar en cuál es su respuesta a cada una de esas preguntas.
Ready? Ready? Yes, ready. Excellent. Okay, so yes, ready. I'm going to check attendance first, and then we're going to go to breakout rooms so you can ask and answer the questions to each other in the group. And let's see. Alvaro Ernesto? Present. Thank you. Cesar Manfredi. Present. Thank you. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you. Edwin Cristobal. Edwin Cristobal. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Esmeralda Yamilet. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Okay. Jocelyn Esmeralda. Present. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Sí. Jorge Alberto. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Okay. Milton Anthony. Present. Thank you. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moisés. Present. Thank you. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Melissa Esther. Present.
Thank you. Ok. Vamos a hacer los breakout rooms y es, vamos a hacer las preguntas y la respuesta. Si alguien no está seguro de cómo responder o si su respuesta está bien, los compañeros en el grupo les pueden apoyar y yo también me voy a estar incorporando en los breakout rooms que me sea posible. Vamos a hacer. Hi. Hola. Hola. ¿Quién quiere comenzar? Partan, compartan. Alguien elija a alguien y le haga alguna pregunta. Y así vamos entre todos. Vaya, don Denis, usted es el elegido. Salve al mundo. Ok. Entonces. Vamos, pero compartanla. No anotaron las preguntas. No, solo la respuesta. Pero puede alguien compartir la pantalla ahí, que tenga abierto el archivo. No. Quiero ver. Lo voy a buscar. Ven, allá. Creo. Ahí está. Chivísimo. Vaya, empezamos con don. Yo voy a empezar con don. ¿Cómo se llama? ¿Qué se me hizo? Que me iba a empezar Denis. Pues sí, con don Denis. Ah, ya se hizo, bueno. Ya se fue. Ya se perdió. De ahí que conteste que vaya eligiendo a otro. Vaya, vamos a hacer. Ahí está don Denis. Rosana. Ah, pregunto a don Denis. No, no, yo ya voy a comenzar. No, yo, nada, yo. Okay. Yo primero ella la dama. Quiere elegir a usted. Ok, comience Rosana, vamos a ver. Vaya, where are you from? I'm from Iquilisco, Usulután. Roxana, what is your favorite time of day? Esa nombre. No, tío. No. Esa no tengo respuesta. Ah, pues, es que no la creo muy bien. La trepa, ya, la trepa. What is your favorite TV show? My favorite TV show is comic. ¿Alguno especial? Anyone in special? Game Strong. Oh, yes, oh, yes. pues así, así. Naruto. Vaya, ahora usted pregunte a quien guste. Usted tenía que elegir a quien usted quisiera. Ah, ok. Ah, pues, Jocelyn. ¿Por qué usted? ¿Cuál de las dos? Jocelyn y Esmeralda. Ay, a mí, ¿por qué? Mucho hablo. Ajá. Ah, la primera que me salió. Ok. ¿Quién me va a preguntar? De Jocelyn a Jocelyn. What is your favorite time of day? Santo Dios, porque me preguntaba más difícil. Bueno, voy a dormir, my dice. Favorite time is the night. Yes. When I take a snap. Después de clases. When I sleep. Okay. ¿Yo le pregunto a otro o le pregunto a Violeta? Ok, nadie me contestó, así que se la voy a regresar, Violeta. ¿Cómo fue? ¿A mí? No, a Jocelyn, Violeta. Ah, Jocelyn. Yo guardo. A ver, ya se me olvidó cuál iba a preguntar. Who is your favorite movie star? My favorite movie star is Cillian Murphy.
Okay. Your, disculpen que aquí tengo un maestro que me me está corrigiendo. Okay. Con tal que no se vea el chancletazo volando. Ya va con su maldad. Jorge quiere preguntar. ¿Ustedes tienen que elegir? Es que el, Jorge no, o Jonathan. Creo que no se entendió la dinámica que, no. que yo decía. O sea, era elegir a cualquiera, no en, en pareja. Ajá. Ajá, para que no todos nos repitieran. O sea, el que responde... El que responde el que elige al siguiente, ajá. Ajá, y así el trencito. Vaya, entonces... Dale, don, don Jorge. Ok. ¿Cuál me van a preguntar o yo pregunto? Usted pregúntele a quien quiera. Ajá. Ok, sería a Violeta. Otra vez. Ah, no, ella sí, ¿verdad? Ya estuvo. Yeah. Falta yo. Melissa. Y Dennis. Jonathan falta. Jonathan y Melissa. Ajá. Eso estoy preguntando. Faltó la, la número 3. Faltó. What is your favorite TV show? Ah, yes, yeah. What is your favorite TV show? Okay. My answer is my favorite TV show is the Big Bang Theory. My answer, my favorite TV show is The Good Doctor. Okay. Me parece. My favorite TV show is Chespirito. Okay. La infancia. Yeah, my favorite TV show is program Don Francisco. Que ya ni existe. Sábado Gigante. Creo yo. Sábado Gigante. Yes, but remember the pronunciation favorite. Favorite. Okay. Number five. Are you tired now? Yes, I am. Yes, I am very tired now. Yeah. Yeah. Number six. Who is your favorite movie star? My favorite movie star are Mel Gibson and Jackie Chan. My favorite movie star is Ryan Reynolds. My favorite movie star is Interstellar. Habla, entonces, ¿habla de película o de, per, o de actor de películas? No, es, teacher, is about a movie. O actor. Película. Let me see, because you're not sure what is a movie star, it says, number six. Yes. A movie star, sí, es un actor de películas. Ajá, un actor de película o estrella de películas. Who is your favorite movie star? Ajá, who is your favorite movie star? It's about a movie or actor. Actor. Okay. Number seven. What is your favorite time of day? Pregunta de que cuál es tu tiempo favorito en el día. El día. My favorite time of day is in the morning.
Because I why? Because I can do exercise very early. My favorite time of day is Saturday because sleeping, no sé, amanezco durmiendo. I sleep late. Ajá. Es como decir duermo hasta tarde. I sleep late. Okay. Sleep late. My favorite. Remember, favorite. Favorite. Lunch time. Why? Okay. Number eight. Are you happy when do you homework? Yeah. Saying happy. Look at me. I am happy. I am very happy. In the class? In the class. Yes. Okay. Number nine. Is summer your favorite season? No, my favorite season is winter. Excuse me? My answer, no, my favorite season is winter. Winter? Yeah. I agree. My answer is no, this is my favorite season is winter. Yeah. Mm-hmm. Well, también my favorite season is winter though. The summer is very hot. Correcto. Ok, si quiere yo creo que nos toca regresar. No, todavía no. Ok, entonces empiezo yo con las preguntas. Activa el micrófono, Mario. Sí, de acuerdo. Ok, what? Where are you from? I'm from Sonsonate City. Are you always on time for this class? Yes, I am. What is your favorite TV show? The Graphic TV. Are you a famous person? No, I know. Are you tired now? Very tired. Who is your favorite movie star? My favorite movie is Forrest Gump. Remember? What is your favorite time of day? The pronunciation is favorite. In number six, favorite. Favorite. Mm-hmm. I like morning. Okay. Are you happy when you do home
homework. Yes, homework. Is summer your favorite season? Yes, I like. Okay. Oye, le pregunto, where are you from? I am from Santa Tecla. Okay. Are you always on time for this class? Yes, I am. What is your favorite TV show? Favorite TV show, The Blacklist. Okay. Are you a famous person? No, I'm not. Are you tired now? Yes, I am tired, so. Why is your favorite movie star? My favorite movie star, The Rock. Okay, what is your favorite time of day? My favorite time at night. Night, okay. Are you happy when you do homework? Yes, I am. Yes, I do. Ahí tengo duda cómo contestar, pero... Yes, I am. Yes, I am. Okay. Mm-hmm. If summer your favorite season. Favorite season. Yes. Summer is my favorite season. Okay. Repetiremos con lo del primero, ¿verdad? Lo que hicieron la primera vuelta. Podemos cambiar ahora. Ok, cambiamos, está bien. Okay. Voy con quién. Lo bueno. Si gusta con Roberto o conmigo. Con quien sea. Ya. Vaya, dale con Roberto. Ok, Roberto. Hi, Roberto. Where are you from? I am from San Salvador. Are you always on time for the class? Yes, I always on time for the class. What is your favorite TV show? My favorite TV show is... La Casa de Papel. TV show. Are you a famous person? Voy a apagar la cámara porque pierdo señal. Okay. I am not a famous person.
Bien, ya todas están de regreso y estuve en los rooms un rato en cada uno y pues los felicito. Ya se oyen más confiados, menos tímidos, con menos miedo y están como más participativos. Los escuché muy bien con todo lo que hicieron. Y pues con eso terminábamos la sesión 1 y vamos a empezar la sección 2. Pero antes de eso, quisiera que revisemos los ejercicios que están. Bueno, ya hicimos los primeros 2 de la plataforma. Esto es, siempre tenemos que ir revisando si hay algún problema, algún ejercicio que no les está saliendo bien. Y también invitarlos a aprovechar otra vez para que puedan a la brevedad posible completar sus ejercicios de la plataforma, porque todavía hay bastantes que no han avanzado con los homework. Dígame, Esmeralda. Tengo una duda, porque cuando aparece uno, al principio aparece unit 1 y después aparecen más unidades. Mi pregunta es, a más tardar hoy a medianoche, ¿vamos a entregar solamente estas tareas que aparecen aquí ahorita en pantalla? Sí. Ese es para la primera semana. Ese es para la primera semana, cuyo límite es ahora a medianoche para tener completa esta sesión, estas 5 tareas. Ah, ok. Okay, aquí pero dice Unit 1. Ajá. Y todas las tareas que están aquí, las que tienen el lapicito, tienen que estar completas para ahora como límite. Si ustedes pueden avanzar con la sección 2, perfecto, pueden avanzar más. Okay. Ajá. Ay, se me olvidó lo que le iba a decir. Bueno, si más adelante me recuerdo, le voy a preguntar. Sí, no se preocupe, está bien, Esmeralda. Antonio, dígame. Yo he avanzado hasta la tarea número 6. Excelente, está bien entonces. Muy sí, bien. Hasta ahí he quedado por el momento. Perfecto. Dígame, David. Sí, buenas noches, teacher. Fíjese que yo tengo un problema con el correo electrónico. Entonces ahí estamos viendo con las 2 señoritas que están en el WhatsApp para poder solucionar, ya que el correo que yo mandé es de Facebook, pero el detalle está y es Hotmail. Pero el detalle está que en Hotmail no me lo reconoce, lo entiendo con esa cuenta. Entonces estaba viendo si me lo podían cambiar para una cuenta de Gmail. Solamente así hemos quedado ahorita. Ah, bueno, lo importante es que ellas ya están sabedoras de que usted tiene ese problema y es la razón por la cual no ha avanzado. Entonces, pues, me alegro que ya estén trabajando en solucionar eso. Ok, muy amable, gracias. A ustedes. Entonces, la tarea número 3 es, aquí solo vamos a ir contestando, es siempre de multiple choice. Vamos a ver. What letter comes before Q? Before Q. Antes. P. P. Letter P. Okay, that's P. How many letters are there in the English alphabet? 26. Okay. Which are the vowels? A, E, number I, B. O, U. Second. Muy bien deletreadas. Yes, ayer como que nos dieron mucho problema las vocales y ahora ya, ya no. G. Which letter is next ABC? D. Which letter is between L and K? J. J. And all the answers are correct. Terrific. Very good job. Let's see the next one. And this is
Vamos a ver. Check if the possessive adjective is correct. Vamos a chequear aquí si el adjetivo posesivo está correcto. Vamos a escoger right si está correcto. Wrong si es incorrecto. Ok. His name is Claudia. Wrong. Wrong. Yes. Su nombre es Claudia, sería her. Now, your students are nice. Right. Your students are nice. Yes, right. Wrong. Right. Ok, las que dicen que está right. Sin la S. Entonces está wrong. Esta S no debe de ir. Mine name is Julia. M and Y. Exactly. Our teacher is from Canada. Right. Quizás la plataforma dice que sí. Right. Vamos a probar. Their class is at night. Right. Excellent. Okay. It says it is correct. Good. And la última. Vamos a ver. Correct the mistakes of the following sentences. Es similar a lo que acabamos de hacer. Corregir el error en estas oraciones. ¿Cuál sería lo correcto para la 1? My boss is Margarita. And number 2? Nadia and Rita are the new teachers. Number 3? We are. Are you happy? Yes, I am. Hey. And all of them are correct. Yes, I am. Yes. Very good. So, excelente trabajo. Muy bien, porque parece que sí han comprendido excelente todo lo que hemos visto hasta la fecha. Y ya vieron que pues está bien simple de hacer los ejercicios. Así es que invitarlos a que los completen a más tardar ahora, por lo menos esta sesión 1. Si pueden ir adelante, excelente. Antonio. ¿Es necesario marcar esta página acá donde dice abajo de tarea? ¿Es necesario marcar siempre? ¿Dónde? ¿Acá? No, arriba. ¿Qué dice marcar esta página? Abajo de tarea número 5. Yeah. No. No, no es necesario. No. Ah, ok. Ok, thank you. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Buena clase.
Hola, Alex. Disculpa que no lo saludé, le digo. Bien. Vamos a seguir entonces y ya con esto pues estaríamos comenzando lo que es la sección 2. En las daily routines, esta es la sección 2, daily routines. ¿Qué vamos a hacer? Describe my job position and the activities that I perform every day at work. Describe a partner's daily routine at work. Ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Ask partner questions about someone else's daily routine and say what they do and don't. Okay? Vamos a estar hablando de nuestra rutina diaria en el trabajo, pero también nos vamos a ampliar a nuestra rutina diaria cotidiana, ¿verdad? En casa, trabajo, actividades que hacemos, actividades que no hacemos. Y para esto se utiliza siempre el presente simple, pero es otra parte que no está relacionada al verbo be. Se trabaja diferente, son presente simple con el verbo be, es lo que acabamos de ver en la sección 1, que es presente simple con cero estar. Ahora vamos a ver presente simple con cualquier otro verbo que no es cero estar, como trabajar, comer, estudiar, viajar, todo eso que no tenga que ver con cero estar. Luego les voy a explicar. Para empezar, tenemos este ejercicio en la página 19 de su material que descargaron y está listen to your teacher and read the following job positions. Esas son posiciones de trabajo, puestos. Tenemos el primero, bookkeeper. Bookkeeper. Letter B, financial analyst. Financial analyst. Letter C, human resource specialist. Human resource specialist. Letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager. Letter E, insurance agent. Insurance agent. Letter F, software engineer. Letter F, software engineer. Para definir cuál pertenece a cada número, lo van a hacer en grupo. Este es un trabajo de vocabulario. Van a escribir a la par de cada número el literal que corresponde a la descripción del trabajo que está ahí. Estas letras negritas describen las actividades que hacen los que están acá en los literales. A, B, C. ¿Qué hace cada una de estas personas? Entonces ustedes tienen que hacer un match ahí. Si el 4 es A, el 6 o cuál es A, a dónde B, C. Eso es lo que van a hacer en grupo. Van a definir este vocabulario. Esto está en el material que descargaron directo de la plataforma y también se los incluí en el PowerPoint que les mandé ahora en la tarde. Déjenme hacer otra vez los rooms. Quizás un poco más pequeños. Ahí vamos. Alguien tiene la voy a compartir la pantalla.
Okay. Okay. Esa es. ¿La logran ver o la acerco más? Pero me quiero decir la pantalla. Por lo menos aquí. Media hora, 40 minutos. Ahí. Sí. Ok. Tenían firma por la constitución, ahí a dar la gran vuelta porque veníamos de donde estábamos. Okay. Venezuela, keep track of the final income of company. Creo que ese es financial analyst. Ajá, porque que está hablando sobre cuentas y financiamiento, mm-hmm, cuentas de compañía. Okay, this is help people on cinema and the finance. Ah. People, ayuda personas y help people to business manage their finance. Human resource, especially. Interagent. And now the public regulation involved in the management of employees as human resource specialist. Sería C, Human Resource Specialist. Human, de, Human Resource Special, la C. Sí, la 3 sería la C. ¿Mm? Aquí sería Software Engineer, la 4 sería F. There's a company over social media. No sería. Digital marketing. Digital, ajá, de, sí, digital sí. Marketing manager. Sí. Y 5. Help people and companies against financial loss and manager risks. Okay. Think of how people come to the final love yes. And manage way. Entonces sería la B, sería la B, esta la C. Financial analysis, porque en la C dice designa y devuelve, creo. Develop different software. Ajá, o sea que diseña y ajá, dice software engineer. Software engineer es la C. Ajá. Y entonces la otra sería financial analyst, ¿verdad? La 5 sería la B. Que no, la 1 era la B. ¿Qué es bookkeeper? Bookkeeper no lo hemos puesto. ¿Cuál? Bookkeeper. ¿Dónde está? Ah, ya la. ¿Pero qué significará eso? Lo voy a buscar yo aquí ahorita porque tengo dudas, no sé. Bookkeeper. Bookkeeper es como biblioteca, como de biblioteca. Contable. Bueno, a mí me dice contable el Google. Bookkeeper. Lo que pasaba antes era que el espacio estaba limpio y es que en la foto.
contador. Creo que tenemos que reevaluar la 1, la 2 y la 5. Es contador, ese bookkeeper es contador. La 5 sería la A, porque dice ayuda a las personas y las compañías, dice. Sobre finanzas. Y a manejar no sé qué. Los riesgos. Ajá. Ah, pero entonces ese sería el final analyst. Ajá. Final analyst. Y la B sería la A, bookkeeper. No. Sí. Ajá, la A sería. Entonces la A sería la 1 y la 5 sería la B. Sí. Ajá. Si gusta, repasemos. Busquemos alguna palabra que entendamos. Por si nos hemos equivocado, estamos a tiempo de corregirlo. Bookkeeper. Quiero ver. The final scope of the company. ¿Creen que todas las hemos hecho bien o le pegamos una repasada? Sí, yo. Sí, creo que sí. Bueno, la una. Keep track of financial account of company as bookkeeper. Uh-huh. La dos. Help people and business manage their finance. Es que ahí como que. Okay, let's check what you have. Ouch. So for number one, keep track of the financial accounts of companies. Letter B. Bookkeeper. Bookkeeper. Yes, bookkeeper. The correct one is correct. Bookkeeper. And number two, help people and business manage their finances. Insurance agents. It's letter B. B. Mm-hmm. Financial analyst. Number three. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Human resource. Yes, letter C, human resource specialist.
Number four, create and advertise the company over the social media. D, digital marketing manager. Little D? Yes, that is correct. Letter D, digital marketing manager. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Insurance agent. And number six, design and develop different software. Software engineer. Correct. Software engineer. Mm-hmm. Excellent. So we did this with the vocabulary that we have from the material. And we have the next thing here is more vocabulary for you. This is the top six students' part-time jobs in the United States. A part-time job would be un trabajo de medio tiempo, part-time job. Okay, and this is the top six in the United States. Number one, usher. Usher. Number two, tutor. Tutor. Number three, team assistant. Team assistant. Number four, caregiver. Caregiver. Number five, server. Server. Number six, fitness instructor. Fitness instructor. Any question about these vocabularies? Alguno que no esté muy claro qué significa? What meaning is usher? Usher es como el acomodador de cine. Un acomodador que le ayuda, revisa su ticket, le dicen qué sala le toca y lo lleva a su asiento si es necesario, etc. Eso es un usher. Any other? The number four, caregiver is similar to a nurse. Un caregiver es como una nurse. Un caregiver es alguien. Enfermera. Sí, ajá. Pero that's solamente orientada a la tercera edad, ¿verdad? O a cualquier persona que esté enferma es como, sí. Pero digamos que es como de estar pendiente de sus medicamentos, de su aseo, de que coma, es similar a una enfermera, pero... Pero es personalizada, no tiene muchos... Es como personalizada. Es como una baby sister. Es como una baby sister, exacto, como dice don Antonio. Ellos no tienen un estudio como tal de enfermería, pero pues se les dan las instrucciones de cómo cuidar al paciente, de los horarios de sus medicinas, y etcétera, etcétera. Solo dan los cuidados. Number five, server is similar a waiter. Sí, recuérdense que ahorita les escribo en el chat, está la palabra, la ocupación waiter y está waitress, ¿ok? Waiter es male and waitress is female. You can say server for both. Okay, esa es la diferencia. Si es masculino, decimos waiter, mesero. Femenino, decimos waitress, mesera. Y server aplica para cualquiera de los dos. That's the difference. Good questions. Is there any other? Okay. Pasamos a... Question. Okay.
Pasamos a la siguiente, donde tenemos Algotras. La mayoría de ellas ya las conocemos, ya las habíamos visto en la sección anterior, pero bueno, aquí las tenemos y tal vez hay alguna que otra nueva. Y tenemos las categorías: office work, travel industry, food service, entertainment business. Okay, está bien, Melissa. Y tenemos acá un listado, el que son las que vamos a clasificar acá. Podemos practicar. Accountant. Accountant. Cashier. Cashier. Chef. Chef. Dancer. Dancer. Flight attendant. Flight attendant. Musician. Musician. Pilot. Pilot. Receptionist. Receptionist. Server. Server. Singer. Singer. Tour guide. Tour guide. Website designer. Website designer. Okay, now, la idea de clasificarlos, yo sé que pues mandé el material ahora en la tarde, entonces igual algunos no han podido imprimirlo o prefieren no hacerlo. Cuál sea el caso, si lo tiene impreso puede trabajar ahí y si no lo puede trabajar en su cuaderno y clasificar. Tenemos en office work, tenemos accountant. En food service, servicios relacionados a la comida, puede estar ahí cashier. Industria de viajes, travel industry, tenemos flight attendants. Entertainment business, negocios de entretenimiento, tenemos a dancer. Entonces ya hay una en cada categoría, tenemos que ubicar el resto y dice agregar dos más a cada categoría. Aparte de la lista que vayamos ubicando de acuerdo a la categoría, tenemos que agregar dos más de nuestro vocabulario que ya tenemos.
Have you finished? Yes. Okay, let's listen to a volunteer for the first category, office work. You can raise your hand. Puede leer todas las que puse ahí, más las dos adicionales. Edgar Pineda. Okay. In the category of the office work, accountant, receptionist, website designer, and payroll, human resource. Okay, excellent, excellent job, Edgar. Thank you so much for sharing. Antonio, which one would you like to share? ¿Cuál nos va a compartir? Food service or travel industry? Food service? Okay, Antonio, food service. Chef, server. Chef, server. ¿Y qué más agregó en food service? Only two words. Okay, Manfredi, ¿agregó algo más usted en food service? No, just cashier, chef, and server. Ajá, tenían que agregar dos más. Bartender. Bartender, okay. De su vocabulario previo, de lo que ya conocen, sí. Bartender. ¿Cuál sería otro para food service? Any other idea? Cashier. A hostess? Or host? Que un host es el que le da la bienvenida cuando llega al restaurante y lo lleva a la mesa. Este también podría ser una opción para food service. A volunteer to for travel industry. For gift. Dennis. Yes, receptionist, pilot y bueno, la otra no sé cómo pronunciarla, pero es como aeromoza. Flight attendant. Es la misma. Ok, flight attendant. Flight attendant, pilot. Pilot. Ajá, flight attendant, pilot. Air traffic controller. Air traffic controller. Excelente. Tour guide. A tour guide. Ajá. Muy bien, excelente. Utilizaron incluso vocabulario de la clase de ayer. Excelente. Muy bien. Entertainment business. ¿Voluntario o voluntaria para este? Entertainment business. Jocelyn Esmeralda. Dancer, musician, singer, actor, and artist. Excelente. Muy buen trabajo. Excelente. Gracias a todos y todas por su participación. Hicieron un excelente trabajo. Y ahora, como parte de la introducción al tema de las trabajos, actividades que hacemos en el trabajo, cosas de la rutina diaria, para entrar al presente simple, tenemos esta conversación que es algo adicional, ¿verdad? Entonces, esta la tienen en la presentación que les mandé ahora y vamos a practicar primero pronunciación con el material del audio. Luego vamos a definir el vocabulario, a practicar un poquito más pronunciación. Chequeamos asistencia y luego vamos a breakout rooms. Pero déjenme compartir primero para el audio. Si no está por ahí, como no, aquí está.
Okay, aquí está. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande. Hasta ahí creo que quedamos bien. La dinámica es la misma. Les voy a poner el audio y voy a hacer pausa para que ustedes repitan en casa con los micrófonos en mute para evitar el que unos van más rápido que otros. El desorden. Se oye mucho. Ok, ahí estamos. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Vamos, preguntas acerca del vocabulario. Teacher, ¿cuál sería la forma correcta de pronunciar, por ejemplo, guía? Guide. Guide. I'm a tour guide. Esmeralda, ¿tiene la manita levantada? Sí, era la misma pregunta porque yo oí que dijo, oh my God, dije yo, Dios santo, y no dice no, así. Dice, I'm a tour guide. Ajá, ¿cómo dice? I'm a tour guide. Ajá, eso, es que lo, así lo oí, dije yo, ahí no dice así. No dice, oh my God. Y yo, ¿dónde? Gracias. Es que como lo dice rápido, I'm a guide. Ajá, dije yo, oh my God, dije también. Sí, lo une todo. I'm a guide. I am. Esa sería la forma completa. Es decir, yo soy una guía. I am a guide. Pero como ellos unen todo para hablar. Y por eso es que se oye rápido. I'm a guide. Ok. Thank you, teacher. ¿Qué significa, teacher? Soy una guía. Ok. Y lo que sigue adelante que dice... I take people of tours, lo de lo siguiente, countries, no sé cómo se dice. Countries. Countries. I take people, sería como decir yo llevo a las personas de tour a países en Sudamérica como Perú. Como Perú. Uh-huh. Ok. Like la siguiente. También se utiliza para decir cómo, no siempre es como gustar, ¿sí? Okay. La siguiente pregunta, ¿cómo se pronuncia how enters in? Muy buena, esa es muy buena pregunta, esa palabra a veces cuesta mucho pronunciarla. La clave es, aquí está how enters. Esta E, la primera E, no la pronunciamos. Interesting. Interesting.
La primera E, acuérdense, no se pronuncia. Interesting. How interesting. Is there any other question? Hello, sí, Ale. Sí, este, está interesante lo que dice Live Perú. ¿Y por qué el con? Dice, how? Como lo dice, él dice, I am guy, affect people on stores. The country in South America, Live Perú. Pero yo, ajá, dice, me gusta Perú, pero no sé cómo lo que dice. Lo que le dije a Wendy, y es para que sepan que like no solo significa gustar. La palabra like también se utiliza para hacer comparaciones y para poner cosas como ejemplo. En este caso, el ejemplo es Perú. Entonces, el likes está como Perú, para ponerlo como ejemplo. Entonces, ahí like no significa gustar. Se le está dando otro uso. Y muy bueno que lo sepan, ¿verdad? Gracias. Excelentes preguntas. ¿Hay algo otra antes de que hagamos la segunda práctica? Si no, no se preocupen, pueden, tenemos tiempo para ir, no tenemos que ir corriendo, porque de nada sirve ir corriendo a cubrir todo si se me van quedando con dudas. A mí me gustaría que volviéramos a escuchar la pronunciación y poder repetir. Excelente, ahorita vamos. Ok. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah. It's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Ok, vamos a pasar asistencia, el segundo control de la clase. Y Antonio, dígame. Definitivamente creería yo que de la forma en que lo pronuncia en el audio es demasiado rápido, unen las palabras y creo que no sé, desde mi punto de vista como que es confuso porque hay... unen palabras y no las hacen como, bueno, nosotros que estamos empezando, creo que la hacemos pausada. Sí, definitivamente cada quien tendrá su ritmo, no es necesario que vayan corriendo, ¿verdad? Pueden hacerlo pausado, aunque acuérdense que el inglés no es lento. Entonces, igual, si les parece muy avanzado, o quieren que trabajemos explícitamente el material de la guía, pues me puedo pegar a eso.
los demás qué opinan, su opinión es importante también. Para mí está bien así porque igual así aprendemos que también como que se pueden no contractar, pero que sí se pueden unir las cosas, que no es necesariamente leer exactamente como está escrito. De hecho, se les aconseja que acostumbren a usar las contracciones al hablar y a unir, porque el inglés americano así es. Si se fijaron, bueno, en la conversación, y es bueno que lo aclaremos, ¿verdad? Que cada quien lo va a hacer a su ritmo. Lo ideal es, por ejemplo, si a usted se le dificulta decir, where do you work? Aquí como donde ven el puntero del mouse. ¿Sí? En esta pregunta donde Andrea le dice, where do you work? Usted lo puede pronunciar así, where do you work? Si así usted se siente cómodo, está ok, porque ustedes no espero yo que lo practiquen idéntico que acá, cada quien va a ir a su ritmo. Les aconsejo que aquí les quede el recording de la meeting si quieren volver a acudir al material que hemos visto y traten de practicarlo tantas veces como sea posible hasta llegar al punto en que ustedes lo unan y lo pronuncien tal cual se escucha. Where do you work? Where do you work? Se une así. Where do you work? Where do you work? Y esa es la pronunciación correcta. Claro, no esperamos que lo hagan desde un inicio así. Y por eso le digo, cada uno se va calculando. Yo todavía me acuerdo cuando yo empezaba, me costaba mucho hacerlo rápido. Entonces lo practicaba una y otra vez, hasta que me salía lo más rápido contractado que podía. Entonces esto es de no cansarse y practicar. Al principio tal vez pueda ser difícil, pero se logra. Lo que sí requiere es práctica. Pero si les parece que está muy difícil, también está bien que me lo hagan saber para tomarlo en cuenta y ponerles o no ponerle este tipo de ejercicios. No, está bien. No, ya era un comentario, ¿verdad? Ok, bueno. Vamos a chequear entonces asistencia. Segunda. Ok. Álvaro Ernesto. Present. Gracias. César Manfredi. Present. Denis Vladimir. Present. Edgar Edemir. Present. Edwin Cristóbal. Esmeralda Noemí. Present. Esmeralda Yamilet. Present. Stephanie Carolina. Creo que es la que se desconectó. Alguien escribió en el chat. Giovanni Alexander. Joel y Jorge. Jonathan Salvador. Present. Jorge Alberto. Jorge sí se desconectó, creo yo. Jocelyn Violeta. Present. Mario Osvaldo. Present. Milton Anthony. Present. Nelson David. Present. Roberto Carlos. Present. Roxana Janet. Present. Wendy Elizabeth. Present. Joel Moisés. Miguel Ángel. Present. Gracias, Miguel Ángel. No estaba la primera vez que pasé lista, ¿verdad? No lo tenía anotado. Bueno, gracias a todos y todas. Y ¿les parece si lo practicamos una vez más antes de que vayan? Porque no quiero que se vayan a sentir que está muy
Ok, ahí dijeron que sí. Okay. Yo creo que a mí no me mencionó, no sé si me descuidé o qué, pero yo creo que no me mencionó. Hay varios que creo que no me mencionó. A mí también. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Ay, Dios. Es que solo los escogidos, dijo la profe. No, es que fíjese que estaba viendo el chat porque vi que un par se les cayó el internet y lo habían reportado en WhatsApp. Entonces estaba Fue viendo Jorge el WhatsApp. El que reportó el WhatsApp. Jorge. Jorge y me Orellana. Parece Joel también. Pero Joel está conectado ahorita. Ay, Dios. Bueno, les voy a... ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver. Les voy a decir a quienes no tengo que me han contestado en ninguna de las dos. Y los demás es porque sí está la respuesta en ambos controles. Edwin Cristóbal. Él creo que se salió de la clase. Ah, probablemente sí. Vi que alguien se salió del grupo sí, también. Sí, él se salió del grupo ahora. Uy. Bueno, ok, sí, los demás sí los tengo, no sé qué pasó. Bueno, Álvaro Ernesto. Present. César Manfredi. Present. Denis Vladimir. Edgar Edemir. Esmeralda Noemí. Present. Esmeralda Yamilet. Present. Estefany Carolina. Giovanni Alexander. Jocelyn Esmeralda. Present. Jonathan Salvador. Present. Jorge Alberto. José Daniel. Present. Jocelyn Violeta. Present. Mario Osvaldo. Present. Milton Anthony. Present. Nelson David. Present. Roberto Carlos. Present. Wendy Elizabeth. Present. Joel Moisés. Present. Miguel Ángel. Y Melissa Esther. Present. Miguel Ángel sí está, ¿verdad? ¿O no? Y me pareció que contestó. Bueno. No, no está. No está, ¿verdad? No. Todavía creo que puedo. Bueno, voy a revisar acá. Es que oí que alguien contestó cuando mencionó a Miguel Ángel, pero como no los veo a ustedes, sino que estoy viendo el... El que contestó fue Joel, lo que pasa es que contestó tarde. Ah, ahí está. Gracias. Ahora sí. Bueno, voy a compartir la pantalla para que practiquemos otra vez. Acuérdense que esto, como les repito, ¿verdad? Si sienten que va muy rápido... Ustedes pronuncien palabra por palabra como es. No es necesario que vayan a ese ritmo. A veces lo que hacemos es que al principio sí, puedo empezar leyendo Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? Y irlo haciendo más rápido. Porque sí, todo lo que está ahí se pronuncia. Pero nosotros aprendemos de una manera diferente porque nuestro idioma es ir leyendo cada palabra, ¿verdad? Así como aprendimos con el silabario y así queremos leer aquí palabra por palabra y está bien. Lo pueden hacer así y luego pueden tratar de, entre más lo practiquen con sus compañeros, de irlo haciendo un poquito más rápido. Y también les aconsejo que hagamos... como cuando éramos bebecitos, ¿verdad? Porque cuando uno aprende a hablar español, cuando los bebés aprenden a hablar, solo escuchan y reproducen como una grabadorita, ¿verdad? Escuchar e imitar lo que escuchamos. Y así, pues, ir haciendo ese tipo de ejercicios nos va a ayudar.
Ya ahorita, como les digo, ¿verdad? Si no lo pueden decir así rápido, that's okay. Ahorita practicamos pronunciación. Les voy a poner una vez más el audio antes de ponerlos en los breakout rooms. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Which restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Bueno, vamos a los grupos para practicar la pronunciación. Nos faltan 5 minutos. Voy a hacer los grupos pequeñitos para que puedan practicar aunque sea 2 veces. Ok. Ya se quieren ir a dormir. Bye.
Ok, ahí están todos ya. ¿Qué tal les fue? Entretenido. Entretenido. Bueno, espero que hayan practicado lo suficiente y si no, pues no se preocupen. La idea no es que lo sientan tan complicado. Ustedes vayan a su paso y pues espero verlos el lunes y que tengan un feliz fin de semana. Thank you. See you. See you. Take care. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Take care. Take care. Care. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night. Sleep well. Sleep well. Huh? Sleep well.